La palabra zodiaco deriva de la frase griega que significa rueda de los animales. Aunque en un principio fue un concepto babilonio, creado en el siglo 5 a.C., los astrónomos babilonios dividieron la banda del cielo donde se movía el sol, la luna y los planetas en 12 segmentos iguales, cada uno ocupando 30 grados de longitud celestial. Los segmentos denotaban los 12 meses con 30 días, cada uno, y se les dieron los nombres que ahora conocemos como los signos zodiacales. Las constelaciones a lo largo de la trayectoria del Sol, la Luna y los planetas habían sido observadas incluso antes. Las primeras menciones de estas corresponden a la antigua Babilonia alrededor del año 1000 a.C. Estas solo mantenían una correspondencia aproximada con los 12 segmentos del zodiaco. No obstante, a estas 12 constelaciones se le dieron los mismos nombres de los signos zodiacales. Los nombres traducidos de los signos y las constelaciones zodiacales sobrevivieron gracias a los trabajos de los astrólogos y astrónomos griegos, uno de los cuales fue Claudio Ptolomeo, en el siglo 2 a.C. Él escribió Tetrabiblos, que sirvió como la base para la astrología occidental moderna. El zodiaco era principalmente un concepto astrológico, hasta que apareció el modelo heliocéntrico. La gente de la antigüedad pensaba que todos los objetos en el cielo giraban alrededor de la Tierra. Así que parecía obvio que las fuerzas cósmicas se centraran en los seres humanos. Solo en el siglo XVII, cuando se inventó el telescopio y las personas se dieron cuenta de que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, las observaciones astronómicas de las constelaciones zodiacales ganaron más respeto. ¿Qué son los signos zodiacales? Son las 12 secciones de 30 grados del zodiaco, creadas en analogía al año ideal, con meses de 30 días cada uno. La mayoría de los signos guardan relación con cosas vivientes, siendo la única excepción Libra, la balanza. En la astrología occidental moderna se supone que los signos zodiacales afectan la vida humana de alguna manera. ¿Pero qué son las constelaciones zodiacales? Son las constelaciones que se ubican a lo largo de la trayectoria del Sol en el cielo y que guardan una correspondencia aproximada con los signos zodiacales tradicionales. Las constelaciones zodiacales, a pesar de que están conectadas históricamente con la astrología, ahora son igual de valiosas para las observaciones astronómicas. Pero ¿cuántas constelaciones hay? Por más de 10 años, el revuelo alrededor del número de constelaciones zodiacales no ha disminuido. Algunos dicen que hay 13, o incluso más de 20. ¿Qué es lo que causa los desacuerdos? Expliquemos. 12 constelaciones. Hay 12 constelaciones que coinciden aproximadamente con los signos zodiacales tradicionales y a las que se les reconoce como miembros de la familia del zodiaco. Y estos son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estas son llamados zodiaco por tradición. Más allá de eso, no existe motivo que explique el por qué son agrupadas de esta manera. Ahora veamos qué constelaciones son pasadas por alto. 13 constelaciones en la eclíptica. Los astrólogos indican que durante la fecha de un signo zodiacal, el Sol está en la constelación correspondiente. Hay 13 constelaciones en el cielo que el Sol visita con regularidad a lo largo de un año: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Ofiuco. La última no tiene su signo zodiacal tradicional, ¿pero por qué? Para descubrirlo tendríamos que preguntar a los babilonios. Los astrónomos babilonios nombraron los 12 signos zodiacales en el siglo 5 a.C.
ellos conocían que la decimotercera constelación Ofiuco, pero no encajaba con el calendario antiguo de los 12 meses lunares. Por ende, los babilonios omitieron a Ofiuco por motivos prácticos. La astrología zodiacal moderna en Occidente aún sigue la tradición babilónica. Además, los mapas astronómicos de las tradiciones tampoco incluyen a Ofiuco en la familia del zodiaco. Este pertenece a la de Hércules. En conjunto, las 13 constelaciones son llamadas las constelaciones de la eclíptica. La eclíptica se refiere al plano imaginario que contiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Nosotros desde la Tierra la observamos como la trayectoria del Sol en el cielo a lo largo del año. En el transcurso de un año, el Sol parece pasar regularmente enfrente de las constelaciones de la eclíptica, una por una. Las fechas de entrada y salida se repiten casi perfectamente. Para Ofiuco, estas fechas van del 30 de noviembre al 17 de diciembre. El inicio y final podrían variar en el día, dependiendo del año y de su zona horaria. 25 constelaciones en el cinturón zodiacal. Existe otro motivo para sorprenderse, relacionado con el zodiaco. Olvidemos la tradición y asumamos que las constelaciones zodiacales son las constelaciones ubicadas en el zodiaco. En ese caso tendremos 25 de ellas. El zodiaco, de acuerdo con la definición estándar, es la banda del cielo donde el sol, luna y planetas del sistema solar se mueven. Está ocupada aproximadamente 8 grados en ambos lados del plano de la eclíptica. El número de constelaciones dentro de los 8 grados a ambos lados de la eclíptica incluyen a Cetus, Corvus, Cráter, Hidra, Orión, Pegaso, Scutum, Sextans, Auguria, Canis Minor, Serpens y Águila. Hay 25 de ellas en total. ¿Cuántos de estos nombres has escuchado antes? Sin embargo, el Sol solo pasa por 13 constelaciones en la eclíptica. Solo la Luna y los planetas son con las otras. Y sin lugar a dudas, estas no tienen signos zodiacales correspondientes. Aún así, la definición tradicional del zodiaco es conveniente porque podemos referirnos a las mismas constelaciones en un contexto histórico y astronómico. Siguiendo esta definición, las constelaciones zodiacales son las 12 constelaciones en la eclíptica que coinciden aproximadamente con los signos zodiacales tradicionales. Pero ¿cuál es la diferencia entre un signo zodiacal y una constelación zodiacal? Los signos y las constelaciones están conectados históricamente, pero no son lo mismo. Si bien sus nombres suenan similar, estos difieren tanto como la astronomía difiere de la astrología. Aquí se presentan las principales cuestiones en las que no concuerda. Leer la suerte frente a encontrar planetas. Los signos zodiacales ahora solo son usados en astrología para leer la suerte y describir el carácter de las personas. Las constelaciones zodiacales son un tema de la astronomía. En el pasado, estas marcaban el paso del tiempo y de las estaciones para los pueblos antiguos y les ayudaban a crear calendarios. Incluso hoy, estas son usadas para la navegación marina y las observaciones astronómicas. Por ejemplo, estas son especialmente útiles para los astrónomos novatos como punto de referencia para ubicar planetas. Secciones iguales frente a tamaños distintos. Los signos del zodiaco se dividen la banda zodiacal en secciones iguales de 30 grados y representan los meses iguales de 30 días, pero las constelaciones reales tienen distintos tamaños y formas. Por ejemplo, la constelación de Escorpio cubre un área de 497 grados cuadrados y el Sol atraviesa solo por unos 7 días. Y la constelación de Virgo ocupa 1294 grados cuadrados,
y el Sol pasa cerca de 45 días enfrente de esta. La fecha de los signos zodiacales ahora están cerca de un mes por adelantado, del momento en el que el Sol se encuentra con las constelaciones correspondientes. Estas fechas fueron establecidas hace más de 2000 años, pero hoy en día las cosas han cambiado. Aries se encuentra con el Sol alrededor del 19 de abril. La fecha exacta depende del año y de su zona horaria, en vez de hacerlo en la fecha astrológica de 21 de marzo. Por ende, la mayoría de las personas que se consideran Aries nacieron cuando el Sol estaba en Piscis. El motivo de este desplazamiento en el tiempo es la precesión equinoccial de la Tierra. Nuestro planeta es como un trompo, es aplanado en los polos y se ensancha en el ecuador, arrastrado por la Luna y el Sol. Por consiguiente, este se tambalea mientras gira, trazando un cono de 23.5 grados de radio con su eje. Al tambaleo se le llama la precesión del eje de la Tierra o la precesión equinoccial. Cada giro dura un día, pero cada vuelta alrededor del cono toma 25.800 años. El movimiento altera lentamente la vista del zodiaco desde la Tierra, haciendo que las constelaciones parezcan deslizarse hacia el este cerca de un grado por ciclo de vida humano.